Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Mi nombre es Laura, para todas las personas que estáis llegando nuevas por aquí, todavía no me conocéis, pues bueno, ya al menos sabéis un poquito más de mí. Y bueno, el día jueves no os compartí ningún video porque estaba hasta arriba de trabajo y sabéis que también es muy importante el tema de la salud y del descanso. Y dije, bueno, pues me voy a tomar el día libre y por eso este jueves no os compartí ningún video. Pero en el día de hoy os traigo un video, la verdad yo diría que bastante interesante porque son dos productos wow. que he visto en prácticamente todas las redes sociales que son muy virales y he dicho, bueno, los quiero tener en mi casa, los voy a probar, voy a ensayarlos con vosotros, de hecho los voy a abrir en el momento, vais a ver que tienen la etiqueta, no los he probado nunca, así que vamos a ver si son tan buenos como realmente dicen y parece ser en los videos que nos comparten. Así que vamos allá, los vamos a probar. Espero que me acompañéis a lo largo del video porque son solamente dos productos, o sea que esto lo vamos a hacer súper rapidito. Y ya sabéis que si os gusta este contenido no olvidéis suscribiros y también activar la campanita para que cuando yo publique algo, que muchas veces me decís, ay, ya has publicado algo que no me había dado cuenta, ¿cuándo publicas tal? Y yo, si es que ya está publicado, que no pasa nada, pero bueno, que para que estéis al tanto de todas las cosas, activar la campanita, ¿vale? Y ahora sí, dentro vídeo. El primer producto que voy a probar en el día de hoy con vosotros se trata de esta mini batidora portátil que yo creo que ya muchos de vosotros la habéis visto en algún vídeo, ya sea de TikTok, de YouTube, de Instagram, porque es viral, está muy de moda. Y bueno, he dicho, voy a probarla porque a priori me parece bastante funcional el hecho de que te puedas llevar tu fruta y que la puedas picar al momento y hacerte un jugo en el instante, pues me parece como muy práctica. Yo la compré por Amazon, la hay en bastantes colores. En mi caso la he cogido de color blanco, como podéis ver, la había negra, azul, rosa. Pero bueno, para el tema de la alimentación, siempre que algo tiene que ver con alimentos, me gusta coger las cositas de color claro para ver que el producto esté limpio en todo momento, que no coja hongo, porque por ejemplo en color negro pues es mucho más complicado verlo. Más cosillas, sí, a la hora de comprarla, como os digo, la compré por Amazon, me fijé porque hay muchísimos proveedores, ¿vale? Y me fijé, pues, el que más tuviese, o sea, el que tuviese una puntuación mucho más alta, el que tuviese la mayoría de compras y también, obviamente, el que estuviese mejor de precio. Me llegó muy bien empacada, llegó perfecta, es en cristal, es recargable, ¿vale? La podéis recargar con una base directamente a la luz, tarda muy poquito cargándose, o eso dice. Y como os digo, no la he probado, así que no sé qué potencia tenga. Voy a abrirla, voy a lavarla porque es a prueba de agua y la voy a utilizar, ¿vale? En este caso me voy a hacer un jugo de mandarina a ver qué tal. Bueno, la voy a ir abriendo para que veamos todo lo que trae. A ver, aquí nos encontramos lo primero que dice que es la base para recargarlo. O sea, vamos a verlo. Efectivamente, es su base, ¿vale? Viene para conectarlo pues a un adaptador, ¿vale? Por USB, creo que también pues obviamente lo podéis cargar con un computador, con un ordenador, pero bueno, yo en mi caso tengo el adaptador para ponerlo a la luz. Incluso esto es bonito también. Bueno, pues por aquí lo que trae son las instrucciones. Creo que vienen solamente en inglés, a ver si vienen en español. Pues no, solamente en inglés. Pero bueno, no pasa nada. El que sepa inglés, muy bien. El que no, que utilice el traductor de Google y ya está. Y luego por aquí ya tenemos lo que es la botellita. Mirad qué bonita es. Es totalmente en vidrio, es a prueba de agua. Por aquí se carga, como podéis ver, se carga por aquí. Y luego, pues aquí parece que hay que girarla para que empiece a lo que son las aspas, pues a triturar lo que hayáis puesto dentro. Tiene una capacidad de 350 mililitros, por lo cual pues está bastante bien, y viene con su asita para que podamos llevarla a cualquier parte de una forma muy, muy, muy fácil. Es bastante ligera, o sea que a priori me gusta. Vamos a ver si tiene la potencia que necesitamos, al menos para hacernos un jugo de mandarina. Y bueno, ya con esto, pues no hay nada en la caja. Lo que sí había leído en internet es sobre la gente que la ha probado, es que no recomiendan congelar la fruta que vais a triturar
porque no tiene como la suficiente capacidad, la fuerza para triturar, como os digo, pues una fruta que esté dura como una piedra. Así que lo mejor es, si queréis un juguito fresco, ¿vale? Pues lo licuáis y luego le añadís el hielo a posterior. O si no, lo que podéis hacer es congelarla y dejarla un ratito fuera para que cuando la vayáis a licuar, a batir, pues esté un poquito más blandita y no esté pues tan dura, porque ya os digo que la gente dice que no es suficiente la fuerza como para triturar eso. Tener en cuenta que es algo portátil, que no es lo mismo que una batidora, una licuadora que podéis tener en casa, que tiene 1000 vatios de potencia, o sea, que tiene hasta un caballo de fuerza. Así que esas nada tienen que ver con esta. Esta te saca del apuro, si quieres tomarte un juguito de naranja fresco, de mandarina, pues eso, ¿vale? Sirve para eso, si queréis licuar frutas en el momento, pero ojo que no estén congeladas. Vamos a probar con el jugo de mandarina, a ver cómo nos sale. Lo siguiente que voy a hacer es lavarla porque viene con carga, ¿vale? Lo he probado y sí, viene con carga, así que nada, voy a abrirla y la voy a lavar con un poquito de agua y jabón. En las instrucciones dice que la fruta no debe de superar el tamaño, cada trocito no debe de superar un tamaño de 1 centímetro. Me imagino también para que tenga más facilidad para picarla y también para que pueda entrar por aquí. Los gajos de mandarina no van a tener ningún problema porque entran perfectamente. Además, la mandarina ya de por sí pues tiene bastante líquido. Así que le añadiré simplemente un poquito de agua para ayudar. Pero si, por ejemplo, queréis licuar un plátano, un banano, pues sí que tendréis que añadir un poquito de leche y tal, porque bueno, la fruta de por sí, pues esa fruta es bastante espesa, así que tenéis que darle un empujoncito. Una vez que esté relleno, ¿vale? Tanto las bebidas que queráis añadir como la fruta, no debe de superar la altura del anillo de goma. Es muy importante eso. Una vez que ya lo tenemos todo en el interior, lo que hacemos es darle 2 pulsaciones a este botón, que es el de encender, y listo, ¿vale? Lo podéis beber directamente de la botella, de ahí que sea portátil. O si no, también lo podéis servir en un vasito, ya como queráis. Bueno, por aquí ya tengo esto completamente limpio. Lo que voy a hacer es volver a colocarlo, ¿vale? Dice que hay que poner los puntitos alineados, o sea que lo vamos girando hasta aquí. O sea, ahí ya estaría colocado. Y ahora lo que voy a hacer es añadir la mandarina. Bien, aquí ya tengo la mandarina. He abierto, he pelado 3 en total. Tengo, obviamente, la batidora y también tengo un poquito de agua, a ver cuánto nos cabe, porque no tengo ni idea. Yo creo que cabrán pues unas 2 mandarinas a lo mejor, creo que me he pasado, así que voy a ir añadiéndolas a ver hasta dónde llega. Aquí ya me veis que las estoy añadiendo, son muy pequeñitos los gajos, hay mandarinas mucho más grandes y también estoy intentando quitarles estas cositas de aquí, ¿vale? Para que pues quede como, que no quede con esos trocitos y que sea mucho más fácil para la batidora pues picar esta fruta. Vamos a ver qué tal, espero que bien, espero que bien. Tengo fe, de que va a ir bien. De momento llevo una mandarina. Aquí ya voy camino de la segunda. Pero yo creo que no va a caber mucho más. Bueno, yo creo que sí, que cabe la segunda completa. Vamos a ver, sí. Bueno, han entrado 2 mandarinas en total. Voy a añadirle un poquito de agua. Hasta ahí diría yo, más o menos, ¿vale? Y voy a taparla. Y ahora sí ha llegado el momento de saber si realmente esto pica o no pica la fruta y si queda un jugo de mandarina. Es increíble, o sea, como algo tan pequeño, tan bonito, tan práctico, o sea, tiene esta fuerza increíble. O sea, vamos a probar a ver si ya por fin han desaparecido todos los trocitos. Completamente. Esto está maravilloso, está buenísimo. Además, la mandarina ya la tenía fría de la nevera, así que ha quedado muy, muy, muy fresquito.
Si le hubiese añadido agua fría, pues hubiese quedado mucho más fresco. Me ha encantado, de verdad. Buenísimo. Tiene algún trocito, pero muy, muy pequeño. La mandarina, pues bueno, es bastante fibrosa y tal, entonces es normal. Pero, mira, me lo he terminado todo. Ha quedado muy rico, muy práctico el hecho de poder beberlo directamente de la botella, de poder llevártelo afuera a la calle, súper bien. O sea, le doy un 10 de 10. Bueno, ya habéis visto lo bien que funciona la mini batidora portátil, así que de momento a esa le doy un 10 sobre 10. Estoy encantadísima, así que nada, me pondré a utilizarla, sobre todo para mis niños cuando salimos a la calle, que se quieren tomar un juguito fresco, recién batido, pues qué mejor que llevarme en un tupper las mandarinas, la naranja o la fruta que sea, y añadirla en el momento y licuarla, pues eso es maravilloso. Como os digo, el tamaño cabe en cualquier bolso de tamaño mediano, y bueno, pues eso ya por un lado le doy un 10 sobre 10, como os he dicho hace un momento, y ahora ya pasamos con el segundo producto, que también sé que os va a encantar, además porque os va a suponer un ahorro para vuestro bolsillo, y eso también es muy, muy importante. Además también vamos a evitar pues, consumir esos alimentos que vienen ya con muchas cosas que les añaden a día de hoy, muchos químicos, muchos conservantes. Eso es lo que también vamos a evitar con este producto, que a priori, como os digo, lo he visto y funciona muy bien. Vamos a ver si funciona aquí en mi cocina. Y pues eso, ¿vale? Así que vamos allá. El segundo producto del que vamos a hablar en el día de hoy se trata de este recipiente para hacer palomitas de maíz en el microondas. Lo compré también por Amazon, lo he visto en muchísimas cuentas de creadoras de contenido y a priori parece muy fácil, ¿vale? Porque viene con esta tapita que ya os iré indicando el paso a paso. Yo lo compré en este color, que es como un verde menta. Lo había en rosa, fucsia, amarillo, verde, en todos los colores menos blanco. Y también venían dos tamaños, uno más grande que este y este es el tamaño, en teoría, pequeño. ¿Vale? Yo creo que con este es suficiente para hacer pues, una porción, porque mirad, tampoco es tan pequeño. Así que le voy a quitar las etiquetas, lo voy a lavar y vamos a utilizarlo a ver qué tal. Bueno, aquí ya lo tengo completamente seco y limpio y aquí tengo los ingredientes que voy a utilizar para hacer mis palomitas de maíz con sabor a mantequilla. En primer lugar, he conseguido el maíz pira, lo sabrá mejores o peores, pero bueno, he encontrado este y me lo he traído para casa. Y luego también mantequilla, ¿vale? En este caso he utilizado mantequilla con sal porque es la mantequilla que utilizamos en casa, pero también podéis utilizar mantequilla normal sin sal y luego pues añadirle a las palomitas un poquito de sal. Igual yo creo que se lo añadiré de igual manera porque me gustan mucho así con ese toquecillo de sal, que ya sabéis que una vez al año no hace daño y como os digo es lo más natural que podemos tener en casa, ¿vale? Para evitar comprar las típicas palomitas de maíz que vienen en esas bolsas que tienen conservantes y que al final muchas veces incluso saben un poco raro, sobre todo las que dicen tener sabor a mantequilla y también que son súper, súper costosas. Así que vamos a evitar eso y vamos a hacer nuestras propias palomitas de maíz de una forma muy fácil y sin apenas ensuciar nada. Aquí donde veis, esta tapita tiene una función y es tomar la medida de las palomitas que puede almacenar este recipiente una vez que empiecen a estallar en el interior del microondas. Así que nada, voy a añadirlas, será lo primero que hagamos. Vale, voy a abrir este paquetito de maíz. Y voy a añadir las palomitas. Bueno, mirad, esta es la medida, ¿vale? Y lo voy a poner pues, en el interior del recipiente, lógicamente. Y ahora viene la mejor parte, que es en esta misma tapita, vamos a poner en la parte superior un poquito de mantequilla, lo vamos a poner de esta forma y lo vamos a llevar al microondas aproximadamente por unos 2 minutos y medio, no sé cuánto se lleve haciéndolo, ¿vale? Voy a ir también ensayando el tiempo con vosotros porque es primera vez que hago maíz pira en el microondas, así que a ver cómo va la cosa y me han dicho que quedan muy, muy, muy buenas, así que vamos a añadir la mantequilla y de ahí al microondas. Con esta porción yo creo que es suficiente.
Así que lo ponemos en la superficie. Mirad, os voy a enseñar un poquito. No sé si lo veis desde ahí. Y con esto ya vamos para el microondas. Bueno, aquí ha llegado el momento de probarlas. Voy a retirar esto por aquí y voy a servírmelas en este platito. Esto tiene una pinta, o sea, es que estoy alucinando porque es primera vez que hago esto. De una forma como tan, no sé, como tan fácil, sin necesidad. Es que mirad, mirad la mantequilla. O sea, dejadme un momento, os lo enseño de cerca para que veáis. Probarlo. Están buenísimas. Madre mía. 20 de 10 a esto, o sea, increíble. Bueno, el resultado de las palomitas es brutal. Les he puesto un poquito de sal porque me gustan así como más potentes. Quedan incluso mejor que cualquier palomita que os puedan vender en un cine. De hecho, en esta casa jamás en mi vida vuelvo a comprar las típicas bolsas que vienen ya listas para poner en el microondas. Son muy caras y, como os digo, últimamente me sabían muy extraño. Y esta bolsita de maíz pira que compré, o sea, creo que fueron como unos 4.000 pesos. Y mirad todas las palomitas que puedo sacar de aquí junto con mantequilla. También podéis hacerlas sin mantequilla, ¿vale? Simplemente que, bueno, la mantequilla sabéis que le da un sabor mucho más rico. Y pues eso, ¿vale? Que solamente tenéis que lavar un recipiente, se tarda muy poquito lavándolo. Así que estoy encantadísima. Y pues nada, hoy ha sido un poco así de recomendaciones virales y también que tienen que ver un poquito con la comida. Me habéis visto beberme mi jugo de mandarina y ahora me voy a comer mis palomitas, que espero que os haya gustado, que os haya sido útil esta información. Y bueno, ya sabéis que en cada uno de mis videos, siempre en la descripción, un poquito más abajo, os dejo un link que os lleva directamente al escaparate de Amazon, donde están todos los productos que yo he comprado de Amazon, que ya he probado, que sé que funcionan bien. Así que siempre os comparto los links de cosas que ya he verificado y que he comprobado que efectivamente funcionan, ¿vale? Por si queréis alguno de estos productos, sabéis que los podéis encontrar directamente ahí. Y pues nada, ya sabéis que si os gusta este contenido, no olvidéis suscribiros, que si os ha gustado este contenido en plan de recomendaciones virales también que tenían un poco que ver con la comida, porque me habéis visto tomarme mi jugo de mandarina y ahora las palomitas, pues nada, dejarme vuestro like, que ya sabéis que me viene estupendísimamente, y que nos vemos en el próximo video, ¿vale? También no olvidéis activar la campanita. ¡Hasta la próxima!